Eso en principio tiene que... Si... Aunque fallara, tendrían que encenderse los displays. El tema es que los displays no se encienden. Y luego tenemos esta placa vertical donde está este integrado, que es el integrado que controla los displays. Como podéis ver, esta placa, pues ya a través de unas resistencias, son todas las salidas, unas resistencias, y esto va a cada uno de los displays. Bueno. Entonces lo que vamos a hacer va a ser darle tensión y comprobar las tensiones. Y sí, yo creo que también va a ser interesante empezar a ir buscando ya estos integrados, que son un 74LS93, 74LS93 y el SN74S no sé qué, que no lo veo ni aquí. El TMS, vale, el TMS este. Este de aquí es este de aquí. Y el otro de allí de la punta es un 74 112 o algo así, no sé. Tenemos que buscar. Tendremos que buscar el tema y ver si hay algún integrado que esté mal. Sacarlos de aquí va a ser una odisea. Es un circuito a doble cara. Desoldar a doble cara siempre es un problema, sobre todo cuando no tiene las herramientas adecuadas. Y veremos a ver cómo lo solucionamos. También miraremos aquí esta parte de aquí. Esta parte de aquí. Esta parte de aquí también se puede sacar, por lo que veo hay un conector aquí. Por aquí llegan unas tensiones y luego esto de aquí, yo creo que es un regulador de tensión. Y como el Zener es de 6,2 voltios, aquí en el ánodo, tiene que haber ese voltaje. Si no lo hay, es porque no llega. Las demás historias, estar por aquí. Sí. Está aquí, pero solamente está apoyado, no está soldado. Para nada. ¿Veis? Esto sale. Solamente habría que aflojar esto de aquí, esta pestañita. ¿Veis lo que os comentaba? Aquí tenemos un oscilador. Y aquí tenemos un integrado, que veremos a ver qué. 74LS93, 74LS00. Unas puertas lógicas. Después por aquí podemos meter mano. No vemos ningún componente quemado, ni nada que nos haga sospechar que algo no va bien. Pero, por ejemplo, hay aquí unos condensadores electrolíticos que a veces el aspecto no lo es todo. Son de 100 micros, dos de 100 micros
y este de aquí, que debe ser el de filtro general de la placa, que no se ve muy bien qué es, pero 470 micros, y por su conexionado, sí, tiene toda la pinta, porque por aquí entraban, y este es el positivo, aquí positivo, bueno, no, positivo y negativo, que esto va a chasis. Entonces, no se aprecia mucho abollamiento, pero a veces pasa. Este aquí también está bien. Pero digo, esto tiene que ser un oscilador. ¿Eh? El oscilador. Pues nada. Procederemos a cambiar estos electrolíticos de momento. Localizar los integrados y miraremos a ver dónde reside el problema de que no se iluminen los displays. Bueno, esperemos que no sea el TMS, porque estos integrados a veces eran realmente caros, y a veces difíciles de localizar. Es un Texas Instruments TMS, Texas Instruments Semiconductors, me parece que era. Y por aquí tenemos pues diferentes integrados, el 803, este de aquí, veis unas puertas. Bueno, más que puertas, son contadores o flip-flops, no lo sé. No tengo ni idea, ahora mismo no. T800, sí, míralo, está aquí. Es este de aquí en medio. Que pasa señal a uno y al otro. Bueno, será cuestión de ir mirando a ver dónde tenemos el problema. Vamos a cruzar los dedos. A ver si lo podemos solucionar. Bueno, amigos de YouTube, seguimos trabajando con el módulo que está apagado del display. Y bien, aunque llegan tensiones aquí de unos 16 voltios, tenemos varios problemas. Por lo tanto, ¿qué es lo que hemos hecho? Con el esquema de este aparato, empezar a buscar las tensiones. Aquí ya comprobamos que llegaban las tensiones y que entraban. Entonces, marqué por aquí la tensión positiva. Iba a este circuito de aquí, y desde este circuito de aquí luego alimenta esta placa de aquí, que es un oscilador de frecuencia aproximadamente, según el esquema, este aparatito da una frecuencia de 1700 kilohercios o por ahí. Bueno, la cuestión es que, bueno, luego con cinta de esta de cobre, pues lo que he hecho ha sido con un soldador y colocando ahí flux, pues ir pasando el soldador hasta que absorbes todo el estaño. Aquí hay que vigilar mucho porque estas patillas se acaban rompiendo. Entonces, como vi que entraba directamente aquí y de aquí supongo que se distribuía, he intentado localizar qué placa era. Y resulta que es este circuito de aquí. ¿Eh? No sé si vamos a poder acercarnos. Sí, es esto de aquí que voy a marcar yo ahora en verde.
esto de aquí es este circuito de aquí. Eso es. ¿De acuerdo? A ver, que no, que son muchas placas las que hay por ahí. Entonces, me ha costado sangre, sudor y lágrimas sacar este blindaje para llegar al circuito. Luego he estado mirando los diferentes integrados. Aquí hay un 700. Según esto es un operacional de los clásicos, un 741. A ver. Sí, hice 808-741. Bueno, aquí montaron en su día un TAA-761A, pero bueno, no importa. Bueno, lo que importa realmente es que, veis aquí, hay un Zener. Este Zener está ubicado en la parte esta de aquí, ¿eh? Está ubicada aquí y ahí tenemos 0 voltios. Sin embargo, a la entrada de todo este módulo, que no es nada más que un regulador de tensión, pues tenemos 0. Entonces no quedaba otra que desmontar esto. No sé si saldrá de aquí. Yo creo que no sé. De hecho, con lo que me ha costado sacarlo, que en tope también, bueno, ya digo que vamos a sudar aquí tinta para sacar esto, porque aquí hay un tope metálico para evitar que esto salga hacia arriba. Por aquí tal vez querría salir, pero hay unas soldaduras. Entonces mediremos a través de los transistores, el integrado y tal, y veremos a ver si esto de aquí se pone en marcha. A ver, por aquí también he visto que hay este transistor de aquí que está fuera, que es este de aquí, el T808, y que dijéramos que da una tensión a la base de este transistor. Entiendo que si esta tensión no llega, si esta tensión de aquí no llega, difícilmente va a conducir este transistor y por lo tanto el operacional va a poder regular la base del transistor de potencia, por la cual cosa, pues aquí vamos a tener 0 voltios. Pero claro, hay que descartar todo. Por ejemplo, si yo aplico tensión a la entrada, tengo que poder medir por aquí, por estos puntos, hasta el emisor de este transistor y ver que está ahí. ¿Eh? La tensión, quería decir. Y si esto de aquí no nos va, pues va a ser complicado que este transistor nos funcione. Entonces, vamos a tener que ir comprobando estos transistores para ver que estén bien. Ya digo, esto sacarlo de aquí, o sea, es de aquellas cosas que dices, todo tan bien montadito, todo tan tal, patín patán, y aquí van y la lían. ¿Por qué la lían? Pues posiblemente la lían porque todo el módulo este, si se estropeaba, era un recambio entero, ¿eh? Era un recambio entero y esto quedaba ya para retiro. Y lo que pasa es que claro, nosotros vamos a tener que mirar de recuperarlo, porque ya no creo ni que se encontrasen recambios de esto, lo veo difícil. Entonces, creo que esto lo mejor va a ser sacarlo de aquí. Esto está muy blindado para que no genere interferencias en la radio.
Pero claro, ahora mismo cuando tienes que reparar esto, yo creo que esto no está pensado para ser reparado. Yo creo que esto está pensado como módulo de alimentación regulable, ¿eh? Aquí está el potenciómetro de regulación. Y ya está, o sea, esto se estropea, pues a lo mejor desmontas todo, sacas el frecuencímetro y cambias el módulo. Entonces aquí no tenemos opción de cambiar módulos ni nada que se le parezca. Y no nos va a quedar otra que sacar esto, porque si no, no vamos a llegar a comprobar nada, ni medir tensiones, ni... Si podemos... Qué lento va esto, a ver. Me he extraviado muchos minutos he extraviado muchos minutos de vídeo, porque esto al final es súper, súper tedioso. A veces dando un pequeño golpecito cuando esto está súper líquido, también nos sirve para... creo que esto está ya a punto de caramelo, creo que sí. Reparaciones diosas, ¿eh? Y esto aquí. Veremos, a ver. Ya encontré en la placa base del fondo dos condensadores electrolíticos fuera de... No estaban cruzados, pero el valor, por ejemplo, este 470 me parece que eran 47 micros. Y este otro era de 100 y también estaba en 40 y pico. Entonces, vamos a sospechar de estos. A ver si haciéndole un poco de palanca se suelta. Pues no lo sé. A ver si haciendo un poquillo así. Vale, listo. Bueno, vamos a dejar este casquillo por aquí. Esto de aquí lo vamos a dejar también limpito. Muy bien. Bueno, ya tenemos el circuito impreso fuera y la historia esta. Vamos a ver por dónde entra la tensión a esta placa. Va directamente al C871. C871 es este de aquí. Vale, aquí tenemos el positivo. Vale, y el negativo está al lado. El negativo está al lado. Vamos a comprobar. A ver. Vamos a tener que comprobar la placa poco a poco. Vamos a tener que ir haciendo todos los cambios de componentes que vayamos encontrando por el camino. Yo aparentemente, ya digo, aparentemente no se ven condensadores. Bueno, aquí hay uno que... pero no lo sé. Son de... vamos a ver. 100 micros, 100 micros, 47, 47. 47, 100 micros, 47, 47. Y luego aquí está el Zener,
que está al final del circuito. Y vamos a ver si estos condensadores electrolíticos, lo primero que voy a hacer va a ser soldar dos hilos aquí y meter esos 16 voltios que llegan a la placa esta y poner en marcha la fuente de alimentación. Es como los radios de válvulas. Hay que conseguir poner en marcha esto. Si no lo ponemos en marcha, mal asunto. No, ya podemos estar esperando que funcione. Pero bueno, estamos viendo que hay una fuente de alimentación que no va. Entonces, vamos a alimentarla. Voy a soldar unos hilitos, voy a poner aquí la alimentación. Y vamos a ver qué pasa, dónde se pierde la tensión aquí, qué es lo que no funciona y bueno, es reparar esta fuente. Tenemos las características, creo que tenemos las características de 5,2, 1,1. Vale, aquí hay un zener, este es un diodo. Bueno, vale, este es un 741, no es complicado. Este de aquí es un BD136 y estos de aquí es un 558 y un 548-47, un BC. No lo veo complicado. Bueno, vamos a sacar los condensadores, vamos a buscarlo y os comento. Bien, amigos de YouTube, seguimos trabajando con este Grunding Satélite 3400 que tenemos aquí y bueno, estoy pendiente de que me llegue un circuito integrado. Empezamos porque en principio la radio iba bien, pero no funcionaba el módulo de display. Entonces aquí había una serie de placas, están aquí montadas, luego estaba aquí encima y desoldamos las placas. Esta es la del display. En principio no hemos llegado a ella, no sabemos si hay alguna avería allí. En esta de aquí estuve mirando y bueno, ya le he colocado un zócalo a este integrado aquí, el TA761, que es un amplificador operacional y que este, a ver si lo tengo por aquí, sí, voy a ver si lo puedo mostrar. Vale, entonces esta placa de aquí que veis que va insertada ahí con un encapsulado súper extraño, me costó mucho sacar esta cápsula, la tenía muy blindada para evitar ruidos o interferencias en el equipo. Y entonces esto de aquí, he estado siguiendo todo el circuito, entonces veo que por aquí entra, aquí tenemos un diodo que lo que evita es algún tipo de contracorriente o simplemente de polaridad. ¿Eh? Y este amplificador operacional de aquí, junto con este transistor que se activa a través de una señal que llega por aquí, ¿veis? Aquí tenemos un divisor de tensión, porque aquí llegan 16 voltios, entonces esto queda 8, y cuando llega tensión aquí, este transistor conduce, ¿eh? Y cuando conduce, pues también lo hace este transistor de aquí, y a través de este operacional regula con esta resistencia de aquí la tensión de salida, que la deja en 5,5 voltios. No se ve muy bien aquí, pero con el esquema que tengo yo en pantalla en el ordenador puedo verlo bien, pero en fotocopia queda horroroso. Y por aquí ya tenemos una señal de salida de 5 voltios y por aquí vemos, lo ves, lo he puesto en naranja, ya y se va hacia esta tensión de 5 voltios es la que controla esta placa. Y es comprensible porque esto, los integrados que lleva son 74. Y entonces eran como
No son CMOS, son LS y por lo tanto van a 5 voltios. Por lo tanto, esto única y exclusivamente, todo este circuito sirve para conseguir regular la tensión de entrada de 16 a 8 voltios. Luego, lo único que tiene este circuito es que por aquí se conecta esta placa de aquí, que es el clock del frecuencímetro. Esta de aquí, ya digo, no va, pero vamos a hacer una prueba. Como podéis ver, aquí he conectado el positivo y negativo y a la pata esta lateral, que es la salida, he conectado el osciloscopio. ¿Para qué? Para ver si descarto esta placa a nivel de que, bueno, pues que funciona, ¿no? Entonces, he colocado en la fuente 5 voltios. Vale, 5 voltios, no hay cortocircuito. Y ahora en el osciloscopio, vale, mira ahí, ahí tenemos la señal. Voy a parar la fuente, desaparece. Le doy, sale. Vale, tiene una frecuencia. A ver, time, frequency. Vale, unos 320 kilohercios. Bueno, ahí va saltando un poquito, pero a veces es por que no puede leer bien el intervalo que le marcas, pero bueno, 320 kilohercios. 320 kilohercios. Vale. Luego esta voy a parar aquí. Luego esta placa está funcionando bien. Luego esta parte de aquí podemos decir que lo que es esta placa de aquí, os lo enseño, es esto de aquí. A ver, en este dibujo lo tengo más grande. Es esta parte de aquí, el oscilador. Lo hemos alimentado y por donde sale la señal del oscilador, que es por este punto F, que va a conectar a este de aquí y a través de este entra en el TMS 3878, que es este otro de aquí. Y esto de aquí ya le está dando el clock al frecuencímetro. Como por otro lado nos debería llegar aquí la tensión de 5 voltios que no llega, que no nos suministra esta placa, pues tenemos el display a oscuras. Entonces, bueno, he solicitado el integrado este para ver si me llega. Y si no, tendremos que hacer un invento, no del tebeo, pero de invento. ¿Cuál será el invento? Pues que toda esta parte de aquí, pues la eliminaré y lo que pondré aquí será un integrado, un 7805, de tal manera que la tensión que entregue la placa esta, pues ya sea regulada por un 7805. Me gustaría respetar todo este montaje, pero claro, en el momento en que esto se hizo, el 7805 a lo mejor ni existía, no lo sé, ¿eh? Pero es un poco lío porque requiere de una segunda tensión que llega aquí, que pone en marcha el frecuencímetro. Según parece, por lo que he estado viendo, es la tensión de positivo que viene de la fuente de alimentación, baja por aquí, pasa por este conjunto de pulsadores e interruptores y viene aquí. Y entonces la tensión también, esta misma, viene por aquí, pasa por un fusible y viene aquí. Luego, creo que estas dos señales siempre van al unísono. ¿Por qué? Yo calculo
que si falla esta señal, dijéramos, no regularía nada. Porque la base del... A ver, aunque la base del transistor quedaría polarizada a través de esta resistencia de aquí, de 47K. Entonces tengo que entender un poco en qué consiste esto y si es necesario, porque aquí en el conector, si os lo enseño, el conector que va a la placa, tenemos positivo y negativo. La señal, esta amarilla, este cable amarillo, que es este de aquí, porque este cable amarillo, siguiendo la pista, me lleva perfectamente a este transistor, que es este de aquí. ¿Lo digo bien o no? Sí, lo digo bien. Vale. Entonces tengo que ver si yo lo que hago es directamente coger esta señal para aprovechar el filtro, rectificar y mandar. ¿Qué papel juega este transistor? ¿De acuerdo? Porque luego los otros dos cables que van juntos, que salen por un extremo, por lo que he estado viendo, colocando esto aquí, son el 3 y el 4. Colocando esto aquí, 1, 2, 3, se va aquí a esta placa y el 4 se va aquí a través de la pista doble cara que hay por aquí, ya se va al circuito. Entonces no sé si a lo mejor lo que haré será comprobar aquí con el tester, en función si pongo onda media, onda corta, FM y tal, qué está pasando. Pero de todas formas, me parece que cuando se activa esto, por aquí llega tensión en el cable amarillo, llega tensión y se pone en marcha el regulador. Porque si no, no tendría sentido que esta señal, dijéramos que se va hacia los ánodos del display, si desaparece, pues el display ya no va. Entonces calculo que tiene que ser una cosa así, que de todas formas siempre llega. Lo que pasa es que si nosotros ponemos aquí un regulador, pues a lo mejor ya pues no hace falta. Bueno, esta placa vamos a darla por buena, que es el oscilador, y lo que vamos a mirar de solucionar es el tema ya os lo diré, el tema del regulador de voltaje este que hay aquí. A ver cómo podemos resolverlo y os cuento. Pues nada, vamos a seguir con esto de aquí, porque el objetivo es conseguir que el display funcione. Y después veremos lo que mide, pero de momento que el display funcione.